Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mechi. Hola, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes para toda la audiencia. Nos reencontramos en esta quinta edición de La Hora del Hereford, con tres bloques imperdibles. ¿Cómo arrancamos, Mechi? Así es. Arrancamos con nuestro primer bloque institucional, como siempre. Y para eso tenemos la palabra de José María Morró Bernard, hablando un poco sobre las comisiones zonales. Así que no nos demoramos más. Arrancamos. Adelante. Te damos la palabra, José María, y la bienvenida junto con Agustín. Adelante, José María. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación a participar de este programa, tanto a vos, Agustín, como a Mercedes, que ya se está convirtiendo en algo tradicional de la Hereford, este programa, llamémosle radial, pero que, bueno, que forma parte de la intención de la Hereford de comunicarse con los productores, con los criadores. Sí, desde hace poco, 2 años atrás, cuando empezó la presidencia de Alejandro, se creó una subcomisión que me toca presidirla. Yo por ahí sé que no es necesario, o sea, es necesario, digamos, aprovechar el tiempo, pero lo que quisiera destacar es que estas comisiones zonales vinieron a cubrir una necesidad que existía en la gremial de que cada zona, con sus particularidades, fruto de distintos tipos de climas, regiones, digamos, llegar a todas las inquietudes de los criadores. Y bueno, y la realidad de las cosas es que las comisiones zonales se han convertido en un mecanismo muy útil de participación de los criadores cabañeros o criadores comerciales. De hecho, por ejemplo, es notable ver cómo no solamente en las comisiones zonales existen cabañeros, sino que también criadores generales, muchos de ellos que no son socios, y que eso no ha quitado de que no hagan su aporte, y que a través de las comisiones zonales se han sentido parte de la Hereford, y cada vez con mayor participación. Y también tenemos algunos casos de esos criadores que no eran socios y que después de un tiempo ya se consideran parte, y de hecho algunos ya se han hecho socios. Las comisiones zonales es uno de los instrumentos que tenemos en la central para conocer la problemática de los distintos lugares. Un comentario, una grajea, pero era, no digo frecuente, pero cada tanto escuchar de esta asociación, de todas, que desde el interior se miraba un poco como diciendo, y claro, las decisiones las toman los de Buenos Aires, y esto, el hecho de que esté instituido e instaurado un esquema de comisiones zonales, como vos bien decís, le da voz, le da voto y participación a los que realmente son los productores, los ganaderos, los criadores, ¿no es cierto? Entonces rompe ese mito de decir, desde Buenos Aires, acá todos participan, ¿no es cierto? Vos fíjate que en ese sentido, la Hereford ha sido pionera, a mi juicio, porque no solamente que tienen voz, sino que a su vez cumplen función. O sea, la central le ha subrogado, por ejemplo, parte del programa de promoción anual. O sea, parte del presupuesto de promoción, la central lo ha subrogado a las distintas zonales para que ellos dispongan, con un simple trámite administrativo, en qué es conveniente para cada zona destinar esos fondos. Hay gente que piensa que lo mejor es en Canal Rural, por ejemplo, otros que en programas radiales, otros en jornadas, y bueno, y en ese sentido tiene un espíritu realmente federal, o sea, no es meramente enunciativo. En los hechos concretos, las comisiones zonales cumplen un rol y forman parte de la toma de decisiones de la central. También te puedo decir el caso de los jurados de las exposiciones regionales, son propuestos por cada región, cosa que antiguamente muchas exposiciones regionales o criadores de las exposiciones regionales cuestionaban los jurados que mandaban desde Buenos Aires. Bueno, ahora cada región elige sus jurados y si bien todas esas elecciones de las comisiones regionales pasan por una subcomisión que existe en la Hereford de exposición al interior, normalmente siempre se aprueban las elecciones de las regionales
para las exposiciones de los circuitos de cada zona. Y así te puedo decir otras cosas más que se van generando. Y bueno, y también un tema muy importante que yo estoy avizorando es que desde las regionales van surgiendo nuevos dirigentes. Por ejemplo, tenemos el caso de particular que se ha dado este año, donde de las 6 zonales que tenemos, 3 son elegidas por las bases y son mujeres. En el caso de Romina Sagasazu. Te interrumpo para preguntarte justamente sobre ese tema. Tocando el lado femenino, digamos, teniendo 3 mujeres dirigiendo estas comisiones zonales. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Es una casualidad? No, no, Mercedes. Es una gran satisfacción que ellas hayan sido elegidas por los mismos criadores de cada zona. El caso que te estaba mencionando de Romina Sagarzazo en la zona Patagonia Norte, de Malicha Cerdá en la Mesopotámica. También tenemos el caso de Clara Pereira Ola en provincia de Buenos Aires. Ellas no fueron puestas por el dedo de alguien, fueron elegidas por los mismos productores. Eso lo que nos va a generar a nosotros es la formación de futuros dirigentes para ir alimentando las distintas subcomisiones y eventualmente la comisión central. Que es muy importante la renovación porque es el reaseguro para que en una entidad como la Hereford, que es ad honorem, vaya teniendo nuevas ideas, nuevas energías, nuevas improntas. Yo considero que lo que se está generando en las comisiones zonales realmente es algo virtuoso y que todavía no sabemos los alcances, los beneficios que va a generar en toda la acción gremial de la JEREF. Buenísimo, José María. Creo que hemos dado un muy buen pantallazo. Vos has hecho esta presentación y vamos a tener opiniones de las 3 señoras que se han mencionado recién. Vamos a ver, preguntarles un poquito cómo están orientando sus respectivas comisiones. Tenemos para charlar mucho más de esto, pero bueno, homenaje al tiempo. Te agradecemos muy especialmente tu nueva participación en la hora del Hereford y vamos a seguir en contacto, por supuesto. Bueno, yo desde ya muchas gracias, Agustín y Mercedes. Y bueno, y yo de mi parte los felicito por todo este esfuerzo que están haciendo para llegar a las distintas zonas de producción, no solamente de criadores Hereford, sino de producción de la Argentina. La raza Hereford es un eslabón fundamental en la economía de la ganadería argentina, con todo lo que eso significa para nuestro país. Muchas gracias, Agustín y Mercedes. Muchas gracias a vos. Bien, y siguiendo con el tema de la presencia femenina en estas 3 zonas de las comisiones zonales, tanto bonaerense, mesopotámica como Patagonia Norte, tenemos 3 invitadas, que son nada más y nada menos que las presidentas de cada comisión. En este caso vamos a arrancar con Clara Pereira Ola. Así que Clara, te damos la palabra y contanos un poco cómo inició tu actividad en la comisión, qué proyectos tenés para este año y cómo ves posicionada a la raza en la zona. Bueno, en realidad en nuestra zona realmente era muy importante tener un contacto con la Hereford y así surgió hace 2 años que nos pusimos un grupo de Tandil a conversar sobre eso y logramos armar un grupo de referencia y ahí nos acercamos a la Hereford. Me pusieron a mí de presidenta y así que es una comisión que empezó a funcionar con nosotros y ahí estamos. Nuestro primer proyecto fue la prueba pastoril y estamos armando sobre todo la prueba pastoril, está funcionando y bien, pero también es muy importante el tema de la consolidación del grupo. No hemos podido hacer demasiados proyectos juntos por todo este tema del COVID, pero una cosa muy importante es que estamos consolidando el grupo y estamos consolidando también nuestra relación con la asociación y con la Zonal Sudeste de Buenos Aires, que también gracias a todas estas reuniones por Zoom
nos está acercando mucho a la asociación. Yo encuentro que todo este proyecto de hacer zonales es muy positivo para la raza. Me parece que le da a los criadores posibilidad de intercambio, posibilidad de relacionarse con la asociación y de tener opiniones. Y Clara, ¿cómo ves posicionada la raza en la zona en estos momentos? Bueno, me parece que estamos muy con muchos buenos resultados, sobre todo este último año ha habido muy buenos resultados en los remates. Esto de la prueba pastoril en nuestra zona ha tenido mucho éxito. Logramos armar un buen grupo con facilidad. Ahora se termina esta y estamos armando la próxima prueba pastoril que empieza en junio, pero hemos tenido muy buena repercusión. Me parece que poco a poco da resultado el tema de las zonales. Me parece que está bueno y el intercambio, sobre todo de la asociación, así en forma federal con las otras zonales también, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, como todos sabemos, se viene ahora la expo de otoño, en mayo. ¿Algún proyecto de la zonal dentro del programa estipulado? Bueno, la verdad que justo la anterior otoño pudimos tener una mínima participación, pero como que fue muy a último momento que tratamos de ayudar y se lograron algunos avances, pero no fue demasiado. Pasó que la del 2020 se suspendió, por lo que todos sabemos, y ahora estábamos muy entusiasmados para que realmente poder hacer la del 2021, sobre todo que también tenemos idea de empalmar la tercera jura fenotípica de la prueba pastoril, que es acá nomás. La prueba pastoril es a 40 kilómetros de Tandil. Esperamos que la gente que venga a otoño pueda, ya no sabemos si puedan presenciar porque no se sabe, pero nos encantaría que puedan por lo menos a lo mejor visitar así, aunque sea separado, saber cómo está evolucionando. Y te cuento, Clara, en el próximo bloque voy a hacer una referencia porque la semana pasada tuvimos una reunión por Zoom con Luis Ledesma, que tenemos una opinión de él también en este programa, lo hemos invitado, a Matías Meli como presidente de la Sociedad Rural, y también con este señor Ignacio Diribarne, que es director de Asuntos Agropecuarios de la Municipalidad de Tandil, sobre todo hablando del tema del protocolo. Y lo primero que noté, que ya lo he subrayado, es que hay una fantástica predisposición con toda la mejor voluntad como para que la exposición se pueda hacer en las mejores condiciones posibles. Por supuesto que adecuándola a la situación sanitaria de ese momento, ya nos van a mandar un protocolo, va a haber cierta restricción de presencia en el predio en forma conjunta, bueno, se tomará la temperatura, habrá que sanitizarse, etcétera, etcétera, pero bueno, pero te digo que hay muy buena predisposición de la zona como para avanzar con esto. Disculpame que interrumpí para meter ese comentario. No, no importa, me parece súper positivo eso, porque no podemos no existir. Me parece que hay que tratar de seguir con todos los protocolos y con todas las medidas de seguridad posibles. Me parece que es muy positivo para la raza seguir adelante y tener presencia y también en la medida de lo posible poder seguir teniendo intercambio con los otros criadores y conociéndonos y viendo lo que hacen todos. Y en nuestro caso, que estamos queriendo que la gente se acerque más a la zonal. Seguramente que la Expo Otoño nos va a dar una posibilidad de hacer eso, ¿no es cierto? Clara, y como para cerrar un poquito, aprovechando, como siempre digo, que muchos criadores jóvenes nos están mirando en estos momentos, ¿algún mensaje que les quieras dejar a todos los criadores de Jerez de la zona y de la provincia en general? Bueno, que nos encanta que se acerquen. En el grupo nuestro está Maggie Grasso como la más joven, representante joven, que es la que está, va a querer, quiere traer gente joven de los Ateneos, así para que se involucre. Y bueno, que estamos abiertos a los que quieran trabajar
encantados, no, nos recontra alegra que se acerquen, y el que no puede acercarse a trabajar, obviamente, por lo menos a participar, que nos manden algún toro para la prueba, o bueno, en cuanto a evento hagamos, nos viene bárbaro el apoyo, aunque la gente no pueda trabajar, que participen con sus animales o como sea necesario. Sin ninguna duda, y como siempre se dijo, la unión hace la fuerza. Son muchos los criadores y entusiastas de Hereford, así que acá estamos poniendo en pantalla una dirección de correo electrónico clara como para que los interesados se comuniquen con ustedes o con la asociación, por supuesto. Te agradezco muchísimo, en nombre del programa, en nombre de Mechi y mío, acompañarnos nuevamente. Esto ha sido un lindo pantallazo, seguimos en contacto. Y bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo y habernos acompañado otra vez. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto, que seguramente alguno por ahí escucha y le interesa ayudarnos. Desde ya que sí. Buenas tardes y muchas gracias, Clara. Saludos a todos. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, y gracias a vos, Mechi, por esta primera presentación. Ahora es el turno de María Luisa Malicha Sardá, flamante presidente de la Comisión Zonal Mesopotámica, a quien le preguntamos también, bueno, cómo llega esto y cuáles son los planes y los proyectos de la Comisión Mesopotámica. Muchísimas gracias, Agustín. Qué bueno en este quinto programa que ya lleva adelante la Hereford. Y bueno, me presento como presidente, como dijiste vos, el 18 de marzo entré, me han elegido para llevar adelante este grupo tan lindo que tenemos, de entrerrianos y correntinos, con mucha fuerza, se está trabajando muy bien, ya estamos organizándonos para ver si en abril o mayo podemos hacer nuestra primera reunión. La idea es hacerla, te diría, más hacia el lado de Corrientes, por supuesto con la participación numerosa de productores, que tenemos unos cuantos ya anotados para poder hablar con ellos y que nos acompañen. También nos va a acompañar nuestro programa de riquezas del litoral en esa oportunidad. Y bueno, la idea es seguir adelante con todo el programa de lo que venían haciendo mis presidentes anteriores. Un recuerdo muy grande y buena salud para Enrique, que en este momento está pasando por un momento delicado. Así que mis cariños para él. Y bueno, y seguimos trabajando en todo lo que sea para nuestra querida raza, ¿no? En especial, aparte de los encuentros tan importantes y las charlas que podemos llegar a tener también en el correr del año, también nuestro remate vientre, Hereford, lo cual es muy importante, donde se asisten muchos puros registrados. Ahí es importante la gente que quiere empezar a incorporar el puro registrado, lentamente puede ir haciendo sus planteles. Este es un remate que todavía no lo tenemos definido, dónde lo vamos a hacer. Normalmente se hace en Entre Ríos o Corrientes. Pero bueno, ya veremos con todo este tema que tenemos por delante de la pandemia, cuál será el punto más ordenado y más prolijo que pueda llegar a ser. Buenísimo, Marina. Tiene un programa sumamente nutrido. Antes que nada, quiero adherir desde el punto de vista de la asociación, de toda la gente de la asociación, transmitirle los mejores deseos para Enrique Gil, por lo que comentaste que está pasando un momento complicado, pero bueno, desde ya estamos seguros que va a salir. Y además, bueno, quiero comentar a quienes nos están siguiendo que Malicha no es una improvisada en el tema de esta dirigencia. Malicha ha sido presidente de la Sociedad Rural de Concordia, ha tenido participación en otras entidades del agro, y además integra actualmente también un grupo de mujeres rurales, que eso está asociado a esta invitación que hemos hecho a las mujeres Jerez, porque están colaborando tan activamente en las actividades de la asociación. Malicha, contanos brevemente también, porque sé que tienen en carpeta otra gira binacional o trinacional para cuando se pueda hacer. Contanos un poquito de eso. Bueno, eso calculamos, sí, esa gira binacional en principio te diría, va a ser en principio para la primavera, es la idea, ¿no? Se están tirando todos los comentarios en nuestro grupo y también los contactos con ellos. Así que bueno, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, ojalá fuera presencial, dudoso, pero bueno, no dejamos de lado esa que pueda ser así, y si no será vía Zoom, ¿no? Que es lo que estamos en este momento, la normalidad, te diría, en estos tiempos. Así que esa gira va a ser para nosotros muy importante, porque el encuentro de los uruguayos, encontrar en aquella oportunidad fue con los brasileros,
fue una charla fantástica, fue un encuentro lindísimo, recorrimos cabañas con ellos, cabañas de acá de Entre Ríos, fue muy, muy positiva, la verdad que creo que para nuestra raza fue algo mucho más que importante, ¿no? Fue fantástico, y además vamos a comentar también, bueno, quien te acompaña o te secunda en tu función en la Comisión Mesopotámica es Martín Rapetti, mi colega Martín Rapetti, pero sumamente activo también, y bueno, él está poniendo mucho énfasis, y vos lo estás acompañando, en acercarse a los criadores de Hereford de la provincia de Corrientes. Contanos un poquito de eso. Sí, totalmente. No, bueno, en la gira binacional el contacto es Martín, desde ya te lo digo, porque él es el que está llevando adelante eso. Y bueno, y después la visita, porque una de las cosas que nos han pedido ese día de la elección fue hacernos mucho hincapié en la zona de Corrientes. Así que bueno, ahí tenemos un listado importante que está llevando Martín adelante, ya que él vive en Curuzú y es el que los conoce muchísimo más que yo, a todos los productores correntinos. A todos ellos los queremos que se junten con nosotros, poder charlar, llevar adelante una linda conversación, cómo está su Hereford, qué es lo que ven, bueno, y acercarle también toda la información desde la asociación que tenemos, ¿no? Todo lo que se pueda llegar a empezar a hacer con, con ir marcando VIP, etcétera, etcétera. Así que bueno, Martina está a cargo de eso, así que lo va a hacer muy bien porque, como vos decís, tiene mucha energía puesta ahí. Sin ninguna duda, bueno, acá estamos mostrando en pantalla algunas direcciones de correo electrónico en las cuales los interesados, todos los que quieran consultar, acercarse, colaborar, consultar sobre los servicios de la asociación y todos estos programas, desde ya que pueden hacerlo directamente a estos correos o a la asociación, por supuesto, también. Malicha, te agradezco nuevamente, no sé si tenés algún último comentario como cierre, esta es una primera participación y ya, bueno, por supuesto que todas las comisiones zonales tienen su espacio abierto en la hora del Jerez. Agradecer, Agustín, a ustedes, bueno, y llevar adelante nuestra querida raza, que tanto queremos, que la llevamos muy, yo la llevo a mi familia, yo soy la cuarta generación en el campo, así que hace muchísimos años que la llevo, se fue perfeccionando, por supuesto, ¿no? Porque cuando empieza el campo en aquella época no era así, ¿no? Pero no era así la raza, me refiero, ¿no? Se fue perfeccionando y fuimos llevando adelante cada vez mejor la genética. Así que bueno, a todos los productores, qué importante es tener la genética en el campo, ¿no? Uno tiene otra hacienda, tiene otro estilo, tiene otro tipo, tiene carne, tiene... Aparte quiero hablar de la mansedumbre, de tantas cosas que tiene nuestra hacienda Jerez porque tanto la queremos. No hay ninguna duda, y no hay ninguna duda que la Mesopotamia es Pampa, es decir, tiene camiseta Pampa, siempre lo fue, y lo sigue teniendo, y lo va a seguir teniendo. Malicha, muchísimas gracias por habernos acompañado, seguimos en contacto. Gracias Agustín, un gusto, un saludo para ustedes. Muchas gracias Malicha. Bueno, y ahora pasamos a nuestra última invitada de este bloque, Romina Zagarzazu, presidenta de la Comisión Zonal Patagonia Norte. Buenas tardes, Romina, te damos la bienvenida al programa. Comentanos un poco, entonces, ¿cuáles son los planes y proyectos que tenés para la comisión durante este año y en este contexto? Bueno, buenas tardes. Qué placer encontrarme con ustedes. Muchas gracias por el recibimiento que me han dado. Con respecto a los planes, la verdad que tengo muchas ideas que quiero ir concretando. Yo vengo, más allá de mi relación con la producción, también estoy muy relacionada con el turismo, y hay algo que tengo en mente, que lo quiero empezar a desarrollar, que es un turismo científico, en donde mi idea es, a través de la asociación, convocar a universidades del mundo para poder mostrar los animales Hereford de la Patagonia en el mundo. ¿Qué significa eso? Llamar a estudiantes de todos lados, tanto nacionales como internacionales, en conjunto con, yo esto ya lo estoy hablando con producción de Río Negro, con producción del partido de Patagones y de Buenos Aires, para poder activar de repente este turismo científico, que es poder mostrar en todas nuestras cabañas, en toda nuestra zona, de qué manera se cría y se lleva adelante el Hereford en la Patagonia Norte, que sería en este caso, ¿no?
Ese es como, si bueno, una de las permiten, tantas... Si ambas damas me permiten, meto Baza, pero omití comentar que Romina Sagarzazu es, bueno, integra la familia propietaria de la cabaña JC de Hereford y también de Angus, por qué no decirlo, ubicada en la localidad de Pradere, en el partido de Carmen de Patagones, en Buenos Aires. O sea, tiene más allá de estos comentarios que está haciendo, que además son sorpresa, porque eso lo tenías medio guardadito, pero me parece una iniciativa fantástica para que los que nos siguen a través de la hora del Hereford se vayan enterando. Pero quería hacerte esa presentación y además, como bien dijiste, tenés vínculo con la actividad turística como propietaria y regente de un hotel boutique en Carmen de Patagones. Bueno, hecha la presentación. Disculpen que interrumpí. Adelante ustedes. Bien, Romina. Y recién te preguntaba un poco cómo ves posicionada la raza, sobre todo en esa zona hoy en día. Y bueno, como mencionabas recién, con respecto al turismo, me imagino que es todo un desafío en este contexto de pandemia que estamos viviendo. ¿Para eso tenés previsto algo? En el contexto de pandemia, mirá, el año pasado lo que se logró a través de esta comisión, por suerte que yo tenía bastante, o sea, tengo bastante contacto, como les comentaba, con el turismo, se pudo utilizar todas esas herramientas para poder hacer efectiva y marcar un precedente que fue la exposición nacional en Conesa en el 2020, en donde en conjunto con la gente, con su presidenta, con Nora y con la gente de lo que es la sociedad rural de Conesa, pudimos efectivizar con todos los protocolos y hacer en forma exitosa presencial la exposición que fue nacional en la Patagonia, ¿sí? La Nacional Hereford. La verdad que eso fue algo que hoy nos da bastante aliento, porque como no tenemos no hay nada certero en lo que va a acontecer en el 2021. Es decir, esto nos va llevando a que día a día, semana a semana, nos tengamos que amoldar a determinadas situaciones en lo que nos lleva a tener por lo menos armado distintos planes. Es decir, yo soy siempre partidaria de tener un plan A, un B y un C, porque es donde nos tenemos que ir adaptando como para de repente no terminar. A ver, la preparación para un animal en una exposición es bastante compleja, es costoso, y toda esa organización relativamente vos le tenés que dar cierto grado de certeza a los cabañeros, a los productores, de que sus animales van a por lo menos poder ser mostrados y comercializados de una manera segura. Entonces, en base a eso estamos trabajando en conjunto con las sociedades rurales, en conjunto con la asociación. Y me parece que, bueno, es una situación en la cual la virtualidad, que es lo que nos presentó esta pandemia, este acercamiento, hace que tengamos una fluidez en comunicación que realmente yo por lo menos celebro. Creo que todo no fue tan malo y ahora es como que nos vamos acomodando. Perfecto, buenísimo. Creo que tenemos un montón de cosas para charlar, con lo cual esta es tu primera visita, vamos a hacerla más frecuente, Romina. Pero quiero cerrar un poco, para no irnos demasiado en el tiempo, me gustaría que ambas, las dos, hicieran alguna breve referencia a la importancia de la participación de la mujer en estas organizaciones. No por casualidad hemos resuelto hacer este bloque con las tres nuevas coordinadoras de zonales. Así que les dejo la palabra. Breve, por favor. Ustedes dirán. A ver, sinceramente yo celebro, era lo que le comentaba previamente a Agustín, celebro el lugar que la mujer hoy está teniendo. Creo que tiene mucha capacidad, creo que no pasa por una cuestión de género, pero las mujeres somos apasionadas del campo, somos apasionadas de la raza, y creo que le damos una impronta distinta, no solamente en la participación de asociaciones, sino que también en el trabajo que conlleva o llevar adelante, por ejemplo, una sociedad rural. La mujer en algún punto tiene ese concepto de familia, de unión, y creo que eso lo plasma todo el tiempo,
y me parece que se está logrando un trabajo en conjunto muy, muy interesante, donde se está generando un crecimiento, y me parece que eso es lo que hoy tenemos que valorar, o sea, más allá del género, es tener ese objetivo, ¿no? De poder compartir y volver a lo que esencialmente siempre fue el campo. Totalmente de acuerdo, Romina. Además, vernos como un complemento y no como algo de género, como bien decía. Así que bueno, Romina, te agradecemos mucho por tu tiempo. Sin dudas volveremos a charlar en próximos programas. Y bueno, todo lo mejor para este nuevo año. Muchísimas gracias, Mechi, Agustín. Un placer conversar con ustedes. Gracias, nos vemos muy prontito. Gracias, Romina. Bien, Agustín, ahora llegó el momento de hacer nuestra primer pausa publicitaria, ¿te parece? Correcto. Quédense ahí, que enseguida volvemos con más. En unos minutos volvemos. Biogénesis Vago presenta Bioclostrigen J5 2 mililitros. Una vacuna segura, potente y eficaz para prevenir mancha, gangrena gaseosa y enterotoxemias en bovinos, ovinos y caprinos. Bioclostrigen J5 es uno de los productos de la línea de biológicos más completa del mercado. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal. Bueno, ahora volvemos con nuestro segundo bloque. ¿Quién va a ser el primer invitado, Agustín? Primer invitado, ya lo hemos tenido de visita en este programa, el ingeniero Emilio Ortiz, que es miembro de la comisión directiva de la asociación y además coordinador de la comisión de puro registrado. Emilio, adelante, por favor, y gracias por acompañarnos de nuevo. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Contanos un poquito, porque nos contaron y nos enteramos de que la Comisión de Puro Registrado y la Comisión Directiva ya aprobó algunas modificaciones al reglamento de Puro Registrado. ¿Hacemos un rápido resumen de cuáles son? Sí, cómo no. Mira, en primer lugar, es muy interesante y muy importante que las modificaciones que se han hecho al reglamento tienen que ver con la inquietud de los criadores, la inquietud de la Subcomisión de Puro Registrado, y la inquietud de la comisión directiva. Todo esto ha hecho que algunas cosas importantes que estaban en el reglamento, cuya última revisión se había hecho en el año 2011, o sea que ya tenía 10 años de aplicación, tuvo la participación en Zoom de la subcomisión, de la comisión directiva, de los inspectores, o sea, todo el mundo pudo hacer sus comentarios y dar su opinión. Los objetivos claros, digamos, si uno los pudiera resumir, son hacer esto más fácil, más sencillo para el creador. Esto significa cambios en algunas reglamentaciones administrativas que hacen que la cosa sea más fácil, y obviamente pequeños cambios en función del mejoramiento genético de la raza, especialmente o puntualmente en este caso en el puro registrado. Perdón, Emilio, me parecen dos aspectos fundamentales como mensaje a los criadores, a los productores de las cabañas activas que nos están viendo, es el hecho de que esto apunta a simplificarles la operatoria
del manejo del puro registrado, del manejo documental, etcétera, etcétera, del puro registrado. Eso me parece fundamental. Y lo otro, que es el objetivo del programa de puro registrado, es apuntalar el mejoramiento genético. Básico estos dos conceptos. Disculpa que te interrumpí, adelante. No, al contrario, Agustín. Mira, todas las veces que nosotros podamos repetir esto y tratar de compartirlo, suma, porque bueno, esto es algo que sí ha hecho y está a la vista, digamos, para que todo el mundo lo pueda igualar. Yo puedo hacer un rápido resumen, si vos querés, de aquellas cosas que se han visto y voy a tratar de mostrarlo rápidamente. Una de las cosas que siempre llamó, digamos, a confusiones y demás era la identificación. Se ha decidido que la identificación de los rodeos puros registrados básicamente con el número de plantel y el número de RP o de registro particular alcanza, se ha eliminado la letra R, se ha eliminado el año de nacimiento, esto es mucho más fácil, había un tema de que esto no se entendía, que además las pinzas de tatuar muchas veces no tenían la suficiente cantidad de posibilidad de incorporar números, etcétera, etcétera. O sea que esto se eliminó, queda solamente el número de plantel y el número de RP o de registro particular. Otra cosa que se hizo fue incorporar a los toros ganadores de prueba en los esquemas. Esto va a ser el toro ganador de prueba cuando así lo defina la asociación. Tendrá las mismas atribuciones que tiene hoy actualmente un toro de cebarra en cuanto a que digamos, está habilitado con la identificación que corresponda para dar los servicios a los planteles puro registrado. Claro, en ese sentido, se pone al mismo nivel que los Ecebarra. O sea que fundamentalmente los atribuye, los habilita para dar servicios sobre vientres puro registrado. Exactamente. Ese es el motivo final. Los caminos por los cuales se llega son diferentes, pero finalmente para los rodeos puros registrados, el valor del toro ganador de prueba es el mismo que el de un toro llevado. Otra cosa que se ha simplificado es el tema de las marcaciones de VIP. O sea, se ha eliminado la opción de que los rodeos VIP tengan número de plantel y número de registro particular, o sea, de RP, simplemente con la marca de VIP alcanza para que la asociación identifique un rodeo VIP. Salvo en el caso de aquellos vientres VIP que vayan a exposiciones, por lo tanto, en este caso tienen que tener el número de plantel tatuado, o en el caso de que haya una transacción de hembras VIP de un criador a otro, por lo tanto ahí se recomienda que también, digamos, estén tatuadas para evitar confusión. Antes había también un permiso para marcar hembras VIP para pasar a la Patagonia, y esto queda anulado, no solamente por el hecho de que eliminamos la marcación, la identificación en las hembras VIP, sino porque ya no se puede pasar a la Patagonia. Otra cosa que se ha simplificado son los plazos para presentar denuncias de servicio, digamos, se ha simplificado, y la realidad es que el plazo es el momento de la inspección, digamos, si al momento de la inspección del año la denuncia de servicio del año no está hecha, no habrá posibilidad de hacer la inspección, pero había una cantidad de plazos y de multas, etcétera, etcétera, que se han simplificado a una, que es si no tengo la denuncia de servicio del año realizada, no puedo hacer la inspección del año. Otra cosa que se ha pensado, y esto es en términos generales, es que se va a tratar de hacer todo lo que se pueda por medios electrónicos, empezando por el programa de autogestión, siguiendo por las inspecciones, siguiendo por las denuncias de servicio, etcétera, etcétera. Esto demandará el tiempo que las personas que están a cargo de esto nos vayan ayudando para hacerlo. Pero la idea es simplificar todo lo posible lo que se refiere a papeleo.
Otra cosa que se ha simplificado es que el reglamento anterior indicaba, digamos, que los inspectores tenían que hacer el control en el campo de los toros padres, y en realidad lo que van a hacer ahora es chequear cuáles son los toros padres que están, y el papeleo que habilita a que ese toro padre esté en el plantel deberá ser enviado en su momento a la asociación de jefes. Esto, digamos, evita un trabajo innecesario para el inspector y muchas veces para el criador. Los toros padres están en lejos, están dando servicio, están en lotes, digamos, de difícil acceso, hay que llevarlos a la manga, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto, digamos, se ha eliminado. Bueno, obviamente los toros que vayan a centro de inseminación, estos sí deben tener, además, su análisis de ADN, y se ha habilitado una opción que muchas veces se planteaba, que era el caso de que el semen fuera como un obsequio, por llamarlo de alguna manera, de una cabaña a un criador. ¿Cómo se hacía con esto? Porque en algún momento ese criador podía querer marcar o incluir sus rodeos, y este semen, ¿cómo llegaba? Bueno, esto es muy sencillo, se va a hacer de la misma manera que se hace la declaración de semen propio. Se declara, digamos, que se le ha entregado X cantidad de semen al señor tal, y eso le servirá a él para algún día habilitar servicios en su rodeo. No se ha incluido ningún tema de respecto a trasplantes embrionarios, y cuando llegue el momento esto se analizará, pero es una cosa que en el momento es cero. Se han habilitado un 85% máximo como marcación de los rodeos. Antes era el 80%, ahora es el 85%, porque evidentemente ha habido en estos últimos 10 años una mejora en la marcación de los rodeos. Otro tema importante es que los valores, digamos, de la solicitud de inspección, perdón, se va a presentar hasta el 15 de marzo. Y esto es muy importante cumplirlo, porque la presentación de las solicitudes de inspección es lo que le permite al inspector y a la asociación ordenar las giras, hacerlas más eficientes, y esto significa hacerlas más económicas para el criador. Otra cosa que se ha habilitado es la posibilidad de que los promotores técnicos regionales ayuden a los inspectores para realizar las reinspecciones. Muchas veces las reinspecciones son complejas de realizar, porque las vacas están paridas o es difícil acceso en algún momento llegar a campos lejanos. Bueno, la idea es que no solamente el inspector pueda hacer esto, sino que el PTR, en caso de auxilio necesario, lo pueda hacer en los rodeos que sea necesario hacer. Había una en el reglamento anterior tenía, digamos, la indicación de que cuando el inspector iba a hacer la inspección debía haber una lista de los toros que iba a inspeccionar, donde indicaba toro por toro, circunferencia escrotal, defectos genitales, etcétera, etcétera. La realidad es que debemos ser honestos, esto no se presentaba nunca, y por lo tanto decidimos eliminarlo para no tener algo que realmente no se hace. Obviamente, en el caso de los Ecebarra, hay una certificación de la asociación sobre esto, y en el caso de los toros que no sean Ecebarra, obviamente esta indicación de circunferencia escrotal y defectos o no que puedan tener los toros es un tema de responsabilidad absoluta de la cabaña. Había una duda con respecto a cuánto era el mínimo para formar un grupo contemporáneo. Esto está chequeado, digamos, por digamos, el PEC, y ese mínimo se ha confirmado en 10 animales. Y había también un pedido, digamos, que era bastante fuerte desde hace algunos años, de algunas zonas que pedían bajar la ganancia diaria de estos grupos contemporáneos de 750 a 650 gramos por día para habilitar en esos rodeos la marcación de cebada. Y esto se ha corroborado, quiere decir que hoy
la ganancia diaria que habilita la marcación de los grupos para marcar ese barra es de 650 gramos. Una cosa que también se ha pensado es que es interesante para la raza, importante para la raza, que cada vez más los criadores se acerquen al programa de evaluación genética y a la elaboración de DEPS en los rodeos. Por lo tanto, se ha decidido que la marcación de hasta el 10% de toros ese barra en los rodeos se va a mantener durante las marcaciones de los años 2021, 22 y 23. Pero en el año 24, aquellos rodeos que presenten DEPS podrá marcarse hasta un 12% de toros ese barra. Y en el caso de los rodeos que no presenten DEPS, ese porcentaje bajará al 8%. Evidentemente, el año 2024 parece un año muy lejano, pero es el tiempo que los criadores podrían, en teoría, necesitar para incluir sus rodeos a producir DEPS. Está, pero está bien, pensado, bien pensado, y además es un buen estímulo para que los criadores se vayan, digamos, haciendo adictos, por llamarlo de alguna forma, al control de producción, a la toma de datos, etcétera, etcétera. Me parece, Agustín, que evidentemente la raza necesita encaminarse, y lo que está, encaminarse en este tema, quiero decir, y lo que está haciendo la asociación acá es marcar un camino, decir, bueno, nos interesa que los toros ese barra, que son padres de plantel, prestigiosos para todo el mundo, gracias a Dios, vayan por este camino. Otra cosa que se ha pensado, pero eso es a partir de este año, prestigiando también la habilidad materna y demás, es que los toros ese barra que se marquen no podrán tener un índice de destete inferior a 90. ¿Qué significa esto? No eran muchos, pero había, cuando uno analiza los índices de los toros ese barra marcados, no se tenía en cuenta el índice de destete. Pero si uno mira el índice de destete de estos toros, había índices de 70, 74, 78. Y la verdad es que parece que esto debería corregirse. Por lo tanto, a partir de este año, los toros deberán tener un índice de destete superior a 90 para que el inspector, cuando hace la inspección, los tenga en cuenta para marcar. Bueno, tenemos un buen resumen. Con estos unos últimos tres puntitos estamos redondeando, ¿no es cierto? Después vamos a invitar a quienes quieran informarse más en detalle de las modificaciones. Resumilos, Emilio. Sí, señor. Había la opción de marcar toros ese barra a los 12 meses. Esto se ha eliminado porque evidentemente es una edad prematura para hacerlo. Se aumentaron los límites de circunferencia escrotal en 0,5 centímetros, o sea que esto marca una tendencia que además está clara en la raza. Y el inspector, cuando hace la inspección, está obligado no solamente a medir la circunferencia escrotal, sino a extraer pelo de la cola y hacer una observación de la pigmentación ocular. Esto es, en resumen, Agustín, todo lo que se ha cambiado. Creemos que justamente va en la línea que decíamos, y quien quiera puede informarse en la asociación de cualquier otro tema o recibir el reglamento completo de lo que se ha cambiado. Y también, Emilio, le recordamos a la audiencia que en caso de tener alguna duda o consulta lo pueden hacer a través del mail de planteles@jerezport.org.ar y están en contacto con Eugenia Carcini. Buenísimo, gracias, sí. Michi, es un buen dato para todos que quieran hacer la consulta. Esto se le va a enviar el nuevo reglamento a todas las cabañas activas y obviamente se va a subir a la página web, está disponible, y Eugenia para todo tipo de consulta o lo mismo el ingeniero Ortiz. Emilio, muchísimas gracias. Esto, sin ninguna duda, que es importante para todos los que están haciendo puro registrado y para todos los que quieren iniciarse con el puro registrado, por los fundamentos que comenté y que vos subrayaste. Simplificarle la metodología, la operatoria, y además persiguiendo un objetivo tan importante como es seguir mejorando la productividad de la raza. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, Emilio. Al contrario, Agustín, a las órdenes para lo que todo el mundo quiera. Muchas gracias.
Bien, y en este marco del reglamento del puro registrado que nos comentaba recién Emilio, ¿cómo lo vemos reflejado a este servicio en el campo? Es una pregunta muy buena que nos da la oportunidad, es decir, dentro de este marco del servicio de puro registrado que ofrece la Asociación de Hereford, traer como modelo, por eso lo hemos invitado a Francisco Madero, un modelo de aplicación de este reglamento, que no solamente implica la marcación del rodeo, sino que realmente es un proceso de selección y de mejoramiento genético. Le agradecemos a Francisco Madero que nos acompañe y nos va a explicar un poco cómo se instrumenta. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Agustín? Bueno, básicamente lo que podemos contar de JB de Caldenes, que es un rodeo muy importante, que cuenta con un campo de cría bastante extenso, donde hay cerca de 5.000 madres puras registradas, de las cuales, bueno, toda la recría de hembras se trae al campo de Cañada Seca. Y Caldenes, bueno, tiene como característica que la selección de sus animales dentro del puro registrado básicamente la realiza la Asociación de Hereford. En este caso, hace 7 años que me toca clasificar a mí. Y hace 7 años justamente venimos haciendo, junto con el equipo de Caldenes, una vuelta de tuerca a la inspección de puro registrado, que creo que viene dando muy buenos resultados, teniendo en cuenta que Caldenes es un rodeo de alta pureza y de una genética bastante cerrada dentro de su propio bagaje genético. Entonces, hemos planteado una vuelta de tuerca, como decía, a las inspecciones de toda esa reposición de vientres, de hacer un tercera parte, digamos, en todas las dinámicas de las inspecciones de puro registrado, se marca lo aprobado y se descarta el rechazo para rodeo general. En este caso, hacemos una primer selección muy estricta de lo que se llama el rodeo de reposición propia, con el cual se va armando un rodeo de alta selección, de alta presión de selección dentro del campo de Cañada Seca. Podemos ver dentro de los lotes que clasificamos en esta última inspección de la semana pasada, un video donde se puede ver un poco el resultante de esa primer selección de vaquillonas. Buenísimo, Pancho, acá lo estamos mostrando, ese video que nos mandaste, está muy claro. Perfecto. Entonces, en ese lote se puede ver un poco dónde se apunta la conformación de este lote de alta selección, donde se encuentra una conformación de muy buena profundidad de costilla, sobre todo mucha calidad racial, se hace mucho hincapié en el cuidado de sus cabezas, en el ancho, en la profundidad, en el color. Es como una vuelta de tuerca a la selección. Nosotros lo llamamos rodeo reposición, que es un rodeo de alta selección. Con esa reposición de lo que viene del rodeo de cría, de los campos de cría, se fue armando durante 7 años un rodeo de alta selección dentro de lo que es Cañada Seca, el campo de Cañada Seca. Y lo que vamos a ver en un rodeo siguiente es justamente los procreos hembras de ese rodeo de alta selección. Y eso es lo interesante. Cómo se puede observar un rodeo, digamos, con características muy fijadas, un rodeo muy parejo, al cual se le sigue dando una buena presión de selección, haciendo descartes sobre lo que no condice con la máxima calidad que en este caso Caldenes pretende. Y es muy interesante ver en los videos siguientes cómo se ha ido fijando el tipo, básicamente haciendo esa alta selección y alimentando esa genética con los mejores S-barra que se van eligiendo también desde hace 6 años en Caldenes. Con lo cual, en este caso para la asociación o para todo el equipo técnico que nos toca participar en esta selección, es una gran satisfacción ver cómo las herramientas selectivas de la asociación
han permitido desarrollar un rodeo de esta calidad, de esta conformación, de este tipo, ¿no? Tan consistente, donde, en un tercer video... Hago un comentario que quiero mechar porque subrayo la introducción, es decir, dentro del marco de una normativa como es la del puro registrado, que es decir, muestra o desnuda su propio objetivo, que es ser un programa de mejoramiento genético, no simplemente de marcación, sino que se vean los resultados a lo largo de su implementación. Bueno, lo más interesante de este trabajo en este caso es que justamente estamos plasmando un mejoramiento muy, muy palpable. Es decir, cuando uno ve el resultado de ese rodeo de alta selección junto al servicio de altísima selección, que son los mejores S barra, que resultan todos dentro de la misma población, es básicamente lo que queríamos mostrar. JB tiene un importantísimo rodeo de pedigree, del cual se alimenta todo el puro registrado, es decir, porque los toros de pedigree de JB trabajan en todos los rodeos de puro registrado que tiene la estancia. Entonces, la apertura o no apertura, es una decisión básicamente de la misma empresa. Lo que nosotros trabajamos es sobre la población que se nos presenta, que en este caso, al ser tan grande el N, tan grande el rodeo, da como para hacer un mejoramiento metiendo muy buena presión de selección. Buenísimo. Bueno, yo creo que el mensaje está dado. El mensaje está dado, plantel importante, que confía en el sistema o en la propuesta del servicio de puro registrado que tiene la Hereford, trabajo continuado a lo largo de los años, por supuesto en función de las directivas de la cabaña, pero con el soporte técnico que siempre le pone a su disposición la Asociación de Hereford. ¿Algún otro comentario de cierre, Francisco? Y si no, ya terminamos con esto. Sí, digamos, la calidad consistente y constante de Caldenes está avalada ya básicamente por casi 70 inspecciones consecutivas e ininterrumpidas a lo largo de la historia del puro registrado. Así que es uno de los rodeos pioneros que se mantiene vigente dentro del programa. Sin ninguna duda, y valga hacer la referencia como comentario de cierre, que este es uno de los motivos por los cuales la asociación, desde hace 2 años que viene haciendo reconocimientos especiales a protagonistas de la raza de mucha trayectoria, larga y fructífera trayectoria, en el año 2020 uno de sus destinatarios fue don Jorge Bor, cuya función, digamos, ha sido armar esto, cuyos resultados estamos mostrando ahora. Una de sus pasiones ha sido su cabaña Caldenes, JB de Caldenes. Gracias, Pancho. Muy interesante la nota, creo. Cualquier otra cosita, volveremos desde ya a invitarte y a participar en esta hora del Jerepo. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Pancho. Continuando con este segundo bloque dedicado a los servicios de la asociación, un espacio referido a remates y exposiciones. En cuanto a remates, quisiera pedirle a todas las cabañas socias, a las cabañas que dan usualmente sus remates con auspicio de la asociación, que nos vayan mandando, por favor, las fechas confirmadas para ir completando el calendario de remates auspiciados, que se sube a la web, que se va a incorporar en la próxima revista que va a salir a fin del mes de mayo, y la comunicación por Noti Hereford, etc. Y recordamos también a la audiencia, como siempre, que pueden visitar nuestra página web www.hereford.org.ar, donde allí van a poder ver todas las fechas confirmadas hasta el momento, sujeto a modificación por este contexto, ¿no?, que estamos viviendo. Por supuesto, exactamente, Mechi, muchas gracias. Hablando de remates, de acuerdo a lo anunciado, el viernes 9, la otra semana, se realizó en la asociación el primer remate especial de caretas desde la sede de la asociación, a cargo de Alza Gaunzó y compañía. Este remate fue organizado por la asociación con el objeto de fortalecer la difusión de los productos cruza. La asociación está haciendo una campaña de capacitación y de difusión de las ventajas del uso de los cruzamientos como herramienta poderosa para mejorar la productividad y la rentabilidad de los rodeos de carne.
dentro de esa herramienta, la raza Hereford ocupa un lugar sin ninguna duda preponderante, sobre todo en la zona templada de la Argentina. Este remate exitoso, sin ninguna duda que va a dar lugar a próximos remates en el futuro. Deseamos agradecerle especialmente a todos aquellos que mandaron sus lotes, excelentes lotes de invernada y de cría, en más de 800 cabezas, que con el muy buen martillo de Patricio Carli se vendieron todas en forma muy ágil. Queda hecha la invitación para que todos aquellos que en el futuro quieran sumarse a estos remates, lo vamos a estar anunciando en breve. Y además también vamos a estar anunciando una próxima jornada de capacitación virtual sobre cruzamientos interraciales, posiblemente a principios del mes de junio. Vamos a escucharlo a Patricio Carli con el martillo, vendiendo el primer lote del primer remate especial de caretas realizado en la asociación. 31, 230 pesos. Es 1. Ponele 31. 31, 32. Son livianos, son muy buenos, lo que todo el mundo busca. 32. 31 al fondo va. 2, 31, 1, 2, 31, 2, 2, 31 y se van. Pero además, 2, 31 y fue. ¿Te espero? 31, 32, 33 atrás. 33. Son livianos, son muy buenos. 33. A ver que tengo un mensajito. 33. No. 2, 32 estoy acá. 2, 32, 1, 32, 2, 32 y fue. Espérame, espérame, espérame. 33. Espérame, no, no me va a tomar. 2.32, 1, 2, 2.32 y se va. Bien, y para concluir con la reseña del remate de caretas, hicimos un breve resumen con los resultados del remate, el cual vamos a ver con una placa en pantalla. Como podemos ver y destacar, los precios muy buenos, sobre todo los promedios por encima de lo que son los precios del mercado en plaza, y también destacar que se vendió en su totalidad y muy ágilmente, ¿no es así, Agustín? Sin ninguna duda, fue un remate muy ágil, un producto que interesa mucho, con lo cual, ya lo dijimos, este fue el primer remate especial y próximamente vamos a anunciar cuándo se va a realizar el segundo remate especial de caretas, organizado por la asociación, con participación, por supuesto, de Álzaga, Unzué y compañía. Perfecto. En el tema de exposiciones, la asociación ha anunciado y está programando la realización de la clásica exposición de otoño en la Sociedad Rural de Tandil, los días 26 al 28 de mayo, obviamente condicionado a la situación sanitaria que predominante en ese momento. Para referirnos a este tema lo hemos invitado a Luis Ledesma, que bueno, es director y motor de la firma Ledesma y Arana, para que nos haga alguna referencia sobre esta próxima exposición de otoño. Luis, gracias por acompañarnos. Hola Agustín, ¿cómo andan ustedes? Sí, esperemos que este año podamos concretar. El año pasado no tuvimos esa suerte, con el inicio de la pandemia nos agarró ahí el comienzo de la organización. Así que, bueno, este año con un protocolo bien armado, esperemos poder concretar la misma. Eso es lo que íbamos a hacer referencia. Le vamos a comentar a la audiencia que la semana pasada tuvimos una reunión interesante en la cual participó Luis, Claudio de la oficina también de Ledesma y Arana, Matías Meli como presidente de la Sociedad Rural de Tandil, y nos acompañó, o lo hicimos también, con Ignacio, el doctor Ignacio Diribarne, que es director de Asuntos Agropecuarios de la Municipalidad de Tandil. Redondeanos, Luis, un poco cuáles son las pautas que él nos transmitió que vamos a tener que respetar como protocolo durante la exposición. Bien, sí, tenemos una base de lo que son los remates generales que venimos trabajando, por suerte sin ningún tipo de inconveniente, con un protocolo para la Sociedad Rural de Tandil, con distanciamiento, barbijo, alcohol, personal de enfermería que nos toma la fiebre cuando ingresamos al predio. Hasta ahora ha venido funcionando muy bien, el mismo protocolo se va a usar, ampliar y ajustar para la exposición de otoño. Eso es muy importante lo que dijiste, Luis, que no es que se va a poner en práctica el protocolo ahora, sino que ustedes lo vienen poniendo en práctica en sus remates y con éxito, ¿es así? Así es, desde abril del año pasado, así que hace un año que estamos con este protocolo, donde hemos participado todas las consignatarias de Tandil en el predio de la Sociedad Rural Local, sin ningún tipo de inconveniente, con mucho éxito hemos podido realizar
cada consignataria su remate mensual correspondiente. Bien, y recordemos, no es un detalle menor, dos aspectos quiero que recordemos, y vos me vas a ayudar también. Uno, que va a haber una restricción en cantidad de gente, pero nos hablaban de alrededor de no máximo de 160 personas, por lo menos en el marco actual. 160 personas en el predio. Y el otro comentario que también ustedes lo ponen en práctica, Luis, es el tema de alojamiento. Hay una recomendación de parte de la municipalidad. Así es, así es. Sí, ha habido algunas experiencias, algunos remates especiales en la Sociedad Rural de Tandil, y como recomendación del ente de turismo y la municipalidad de tratar de enfocar lo que es la parte de hotelería ahí en la zona de la sociedad rural, con cabañas y hoteles, hosterías, para tratar de disminuir todo lo que sea circulación en la ciudad y achicar de esa forma los riesgos sanitarios. Está clarito. Mechi tenía una preocupación, que es lo que el tema de ventas de la exposición. Sí, Mercedes, sí. Sí, yendo al tema de las ventas de la exposición, ¿qué expectativas comerciales se esperan para esta época del año y sobre todo, bueno, en este contexto que estamos conversando? Bueno, como hemos podido apreciar en los diferentes mercados, sea de invernada, en los remates ferias, en diferentes exposiciones y en el mercado de gordo, las expectativas son muy buenas, el gordo sigue firme, la invernada estamos en plena zafra con buena salida, y también los vientres, es una época de reposición, sabemos que para los reproductores machos no es el momento ideal, porque la mayoría de los servicios acá en la zona se hacen en primavera, pero sí en la experiencia que tenemos de exposiciones anteriores, que han tenido buena aceptación y buena salida también, tanto las hembras como, insisto, los machos, a pesar de no ser el momento oportuno o de servicio, o por lo menos que la mayoría de los productores de la zona aplican el servicio de sus rodeos generales en primavera, ¿no? Bien, y hablando de vientres, ¿qué comentario nos puedes hacer sobre el concurso y la venta que vamos a tener? Bueno, estamos invitando a los productores a sumarse al concurso y ventas de vientres con un reglamento establecido para este evento, como participación, cantidad, dentición, categorización de los mismos. Así que creo que vamos a tener una buena participación de clientes. Aquí en la zona tenemos nosotros y muchos, muchos remates de la zona. Encontramos buenos lotes de terneros, machos y hembras que entran, muchas veces vacas vacías que salen en este momento, que se está haciendo el tacto. Así que en general, en esta época, en general, los productores tienen una necesidad de reposición. Así que esperemos tener una buena oferta y, por supuesto, una demanda interesada. Perfecto. O sea que desde ya queda la invitación abierta. Cualquier interesado, tanto en arrimar hacienda a este concurso y venta de vientres, por supuesto, a quienes vayan a inscribir animales para la exposición. Acá estamos mostrando en pantalla la dirección de correo electrónico de la consignataria Ledesma y obviamente, bueno, la de la asociación también, para cualquier tipo de consulta y para anotar sus animales. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, nos vamos a seguir viendo, por supuesto, y bueno, iremos adecuando la organización de la exposición a lo que nos mande la emergencia sanitaria, que esperemos que pase cuanto antes. Muchas gracias. Esperemos que este año podamos concretar la exposición que tuvimos que postergar el año pasado. Y bueno, y como siempre, sugerimos a los diferentes remitentes, a los expositores, que anticipen sus anotaciones, porque la anticipación de las consignaciones hace que podamos tener una mejor organización y publicitar mejor la exposición. Correcto. Muchísimas gracias de nuevo, Luis. Gracias, Luis. A ustedes, muchas gracias y quedamos a la consulta de cualquier detalle que sea para mejorar el evento. Bueno, y llegó el momento de hacer una brevísima pausa comercial, la última del programa, y volvemos con el tercer bloque de La Hora del Hereford. Quédense ahí.
Hoy no podemos darnos la mano, es cierto, pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo. Cada uno hombro con hombro. Que tenemos espalda para soportar este gran peso. Que el trabajo lo llevamos en la sangre y lo regamos de sol a sol con nuestro sudor. Que cuando acercamos nuestra cabeza y nuestras manos al suelo es para levantarnos con mucha más fuerza. Con el pecho bien inflado porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales. ¿Qué importa no poder darse la mano cuando sabes que todos le vamos a poner el cuerpo a lo que venga? Y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros que nunca, pero nunca, dejamos de avanzar. Nueva Chevrolet S10. Hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Bueno, un placer, ya muchísimas gracias. Bueno, vos nombraste la palabra éxito y no es el éxito de una persona, este es el éxito de un equipo grande que con todas las cabañas con que trabajamos, que asesoramos, más las propias, somos un gran equipo que aplicamos sinergia entre todos y el resumen de que las cosas funcionen como ha funcionado hasta ahora es ensamblar los equipos y el éxito de trabajo en equipo. Eso me parece que es clave para arrancar. Con respecto a mis principios, bueno, mi familia estuvo relacionada a la actividad agropecuaria desde fines de 1800, pero bueno, en 1965, cuando yo tenía un año de edad, por las distintas crisis que ha pasado en nuestro país, sobre todo la crisis del 30, tuvieron que ir vendiendo los campos que tenían, etc. Y bueno, cuando yo tenía un año de edad, se vendió el último pedazo de campo que les quedaba, con lo cual lo mío fue empezar de cero. En el año 79, me acuerdo que mi abuelo me lleva un día a Palermo y en ese año ganaba un toro de las Lilas, el gran campeón, llamado Goliat, que realmente fue un torazo para su época. Y bueno, recuerdo ese año como, si bien había ido antes a Palermo, como el primer año que realmente hice un clic en mi vida y dije, es por acá. Lo que a mí me gusta es la ganadería, lo que quiero son las vacas, me gustaría pasar el resto de mi vida vinculado a esto. En el año 1984, ya con 18 años, habiendo terminado el colegio hacía poco, tomo la decisión, sin tener campo, de comprar mi primera vaca. Y justamente fue una vaca Hereford que compré en la cabaña de esa época que se llamaba San Juan de Lima. Y su primer cría fue a Palermo, así que debuté como expositor en el año 85. Y bueno, después de eso, ese mismo año, por un contacto que me hizo justamente Malcolm Dean, pude viajar a la que en ese momento era la cabaña número uno del mundo, que era Bertus Ranch, en Montana, en Columbus, ahí muy cerca del Yellowstone, ¿cómo se llama? Del Parque Nacional Yellowstone, y con el río pasando por el medio, un paraíso, que después lo terminó comprando el actor Mel Gibson. Y ese fue mi primer gran trabajo profesional. Estuve varios meses trabajando con George Ellis, que en ese momento era considerado el criador número uno del mundo, una persona muy exitosa. Vuelvo a la Argentina y al año siguiente, bueno, para que te des una idea, ahí salieron toros famosos, que varios de esos le di de comer porque todavía estaban viejos, pero estaban, como el Domino 15G o el Butler 452M, toros realmente que han hecho mucho para la raza. Bueno, ese fue el lugar icónico de la historia del Hereford. Y en el año 86, vuelvo a ir a Estados Unidos, en ese caso con un intercambio, ya estaba en la UBA, estudiando agronomía, y por medio de un intercambio fui a LSU, Louisiana State University, y hice un intercambio allá,
con profesores de alto nivel, como me acuerdo un famoso profesor americano de genética, que era el doctor Ike Smart. Con él compartí bastante tiempo, fui a los laboratorios después de horas, nos quedábamos, íbamos a comer a las casas de los profesores. Para mí fue muy, muy, muy positivo ese intercambio en la Universidad de Luisiana. Un aprendizaje fantástico, aparte en las fuentes del mejoramiento, podríamos decir, ¿no? Carlos, antes que nada, buenas tardes. Y al inicio de la entrevista te referías a las cabañas que asesoran. ¿Podés comentarnos cuántas empresas serían, cuántas cabezas de ganado, y sobre todo si es también acá en Argentina o también en el exterior? Mira, hoy en la actualidad asesoramos a 22 empresas ganaderas, no todas cabañas, algunos son criadores de hacienda en volumen, pero no tanto cabañas. Bueno, nombrarlas a todas es un poco complicado. Hay empresas de todo tipo, desde empresas muy grandes, que hacen producción genética para la producción de animales, que llega siempre al plato del consumidor, porque todos nuestros programas de trabajo son programas productivistas con el enfoque de la producción eficiente de carne en el final. En la raza Hereford en particular, si la memoria no me engaña, trabajamos con las tranqueras, trabajamos desde hace muchos años con los murmullos, con la cabaña de Tigüé, con Estancia Las Cabezas, un rodeo muy grande que hay en Entre Ríos. Ahora empezamos con la cabaña Tres Colonias, también en Entre Ríos. Así que hace... Y mi hermano Juan Martín trabaja con la Niata, con Delgar también. Así que tenemos un espectro bastante importante dentro de la raza Hereford. Y siguiendo un poquito con la historia como veníamos, yo empiezo a asesorar cabañas en el fines del 86. Es cuando yo vuelvo a Estados Unidos por segunda vez, un día... tengo una entrevista con Leo Wertheim y él decide contratarme para poco dirigir toda la parte genética y comercial de La Paz durante unos cuantos años. Y en el año 92 yo le propongo a Leo Wertheim dejar de ser full time de La Paz para empezar a asesorar otras cabañas, y ahí bueno, vino un boom importante de cabañas. Eso es importante, disculpame que te... Yo le tengo una... especial admiración por Leo, vos lo sabés, porque tuve el orgullo de trabajar con él durante mi gestión en la asociación de Angus, en la cual él era presidente. Lamentablemente falleció siendo presidente, y creo que fue un enorme motor, un gran hombre, un gran personaje, con lo cual quiero que le rindamos un homenaje juntos. Pero creo que fue una demostración de su hombría el hecho de decir: Carlos, tenés la libertad como para trabajar, además de nosotros, con otras cabañas o con otras empresas. Sí, sin ninguna duda, por eso lo nombré. Ha habido diferentes personas que han sido muy importantes en mi trayectoria, en mi vida, en el trabajo y en la parte humana, y sin ninguna duda Leo fue uno de los primeros. Fue el primero en confiar en mí. Yo tenía 22 años, 21 años. Y él me dijo: bueno, La Paz había tenido un impasse en un momento, me dijo: queremos volver con todo, yo no puedo dedicarle en este momento tiempo, necesito una persona que sea mis ojos en el lugar, que desarrolle los programas, etcétera, y confió en un joven de 21 años. Y otra mención especial también a quien fue la primera persona que asesoramos después de dejar de ser full time de Huerta y empezar a asesorar, que fue Alberto Gil, que también me dio todas las posibilidades cuando arrancó con Delfinagro de cero, que recién empezaba, no tenía todavía las vacas, ni el puro controlado. Todo eso lo armamos de cero junto a Osvaldo Suárez y a Carlos Bugliolo, con Alberto y Griselda, y realmente fueron los primeros pasos en lo que vino posterior, ¿no? Otra gran persona y gran empresario también, don Alberto Gil. Carlos, comentanos un poco acerca de tu libro. ¿Podemos decir que es un resumen de tu recorrido y un vuelco de todo, digamos, de tu pasión por la ganadería? Mira, el libro surgió de una idea. Un día estábamos justamente en La Moderna, una noche, con un grupo de criadores, y nos quedamos charlando a la noche. Me acuerdo que estaba prendido el fuego ahí en el lugar que estábamos, y nos quedamos charlando, y se hicieron como a las 2, 3 de la mañana, y empezaron las anécdotas y los cuentos y los viajes y las cosas que se habían hecho y no hecho. Y uno dice: realmente todas estas cosas sería bueno que los criadores, que la gente nueva, los apasionados por esta actividad, todos pudieran leer esta historia de vida, pero no de una persona, historia de un grupo de gente, porque ese libro justamente habla de toda una historia, pero como te dije al principio,
de interacción y de trabajo en equipo con mucha gente. Entonces, bueno, el libro justamente, Juan Cruz Jaime fue el que lo escribió, yo en el que hiciera de ir dándole datos, información, él iba más o menos direccionándolo, y así se fue armando esa historia, que es una historia de unos 30 y pico de años de trayectoria de mucha gente. Bien. En el libro, volviendo a la pregunta original de Agustín, hay un tema que me parece que es clave para entender un poco la historia de lo que pasó y cómo fue. Porque en el libro hay un capítulo que habla sobre el programa genético que a mí se me ocurrió y diseñé a la vuelta del segundo viaje a Estados Unidos. Yo me di cuenta que la Argentina y el mundo ganadero, no la Argentina, el mundo ganadero estaba recibiendo un cambio muy grande. Si bien estas técnicas funcionaban de antes, en ese fin de la década del 80, mediados del 80, fin del 80, se produce lo que yo llamo la explosión de lo que son las tecnologías o las técnicas de multiplicación genética, que fueron la inseminación artificial, la transferencia de embriones y también un poco el tema de la sincronización de celos. Yo creo que eso llevó a los criadores a acelerar un proceso genético que era mucho más lento, era una velocidad increíble. Y yo en ese momento me acuerdo esa imagen porque me acuerdo bien, cuando vuelvo de ver lo que era Estados Unidos, lo que era la universidad allá, lo que eran los campos, cómo trabajaban, lo que recorría acá en Argentina, y sobre todo a mí me marcó mucho el libro de Bonsma sobre manejo de selección, y sobre esas tres bases, sobre experiencias en Estados Unidos, lo que he vivido en Argentina, yo trabajé desde muy chico en varios campos en Argentina aprendiendo, en campos generales. Siempre voy a recordar a Diego Pereira Ola, que para mí fue una base fundamental ahí en el Cacique, en Tandil, y en el Retiro, en Ayacucho, en esa época. Yo era muy amigo de su hijo Juan Pablo Peters, y éramos compañeros de colegio, y iba todos los veranos y trabajaba con ellos. Toda esa información, ese proceso que yo iba armando, un día dije, bueno, voy a pasar esto a papel, y empecé a armar un programa genético de selección y de comercialización, que es el que fui puliendo hasta hoy. Y ese programa fue el que llevó a todos los resultados que ustedes ven hoy, la unión de esas tres cosas más la experiencia que fuimos acumulando con el tiempo. Y el libro, bueno, justamente habla de eso, y de ahí en más todo lo que fue sucediendo hasta hoy, ¿no? Está disponible el libro, supongo, Carlos. Lo estamos mostrando en pantalla. Obviamente está disponible para quien quiera consultarlo y conocer la historia y conocer, obviamente, los secretos, digamos, de esta trayectoria tan exitosa. Y hablando de éxito, Carlos, recién, bueno, hace un rato mencionabas que no es solamente el trabajo de una sola persona, sino en equipo. Además de eso, ¿cuál crees vos que es el secreto del éxito? Mira, obviamente que tener un programa genético y un programa de manejo y comercial muy claro, conocer el tema, tener experiencia, equipos incentivados, interacción, ser uno más de un equipo. Nosotros cuando empezamos a asesorar una cabaña o un campo, si bien trabajamos con mucha gente, pasamos a ser parte de ese equipo. Y nos sentimos parte de ese equipo, y no es como que somos un asesor externo. Siempre la imagen nuestra que queremos dejar es que somos parte de ese equipo. Y cuando la gente me pregunta, incluso di conferencias en Estados Unidos sobre este tema, ¿cómo hacer para asesorar cabañas que compiten entre sí en ventas, en remates y en una pista? Y bueno, la clave de eso es que es lo que yo llamo el efecto camaleón. Cuando uno está en un campo, está trabajando y tiene totalmente puesta la camiseta y el color de ese campo. Cuando uno sale de ese campo y se va al otro, ya va cambiando de color, y cuando llega a la tranquera del otro campo, lo único que quiere es el éxito de esa otra cabaña, olvidándose del anterior. Y eso fue lo que nos permitió trabajar con cabañas que en alguna medida compiten entre sí en el mercado, pero siempre fue muy cristalino, muy derecho el tema, y jamás hemos tenido ni una crisis ni un conflicto de ningún tipo. Al contrario, en muchos casos hemos logrado unión y sinergia para potenciar los proyectos. Carlos, el tema del éxito en este medio puntualmente de la competencia de cabañas, de la genética, etcétera, etcétera, hay varias variables, pero sin ninguna duda que una de esas variables es no solamente la cantidad de cucardas, básicamente la cantidad de grandes campeones. Tiranos algunas cifras de cuáles son las cifras que han tenido, los resultados, cuántas veces saltaron con grandes campeones y en cuáles posiciones más importantes, aparte de Palermo. Mira, es un poco complejo el tema. Yo ahora, para el libro, habíamos sacado la cuenta. El año 2015 eran
creo que 162 grandes campeones reservados a situación mejor en Palermo, de las diferentes razas, ¿no? No una sola. La última vez creo que andaban alrededor de 170, más o menos, solo Palermo, ¿no? Pero Hereford, creo que entre La Paz, Las Tranqueras, bueno, La Juanita, que es la nuestra, y alguna otra cabaña, pero básicamente esas, creo que más o menos el gran campeón se va a tercer mejor unos 60. Sí, te cuento que, digamos, esta es la hora del Hereford, pero hemos querido, en el bloque de cierre, hacerlo extensivo, es decir, notas de interés para todos los ganaderos en general. O sea, por supuesto, ponemos énfasis particular en Hereford, pero, digamos, creo que la entrevista y tus conceptos son de interés para todos los criadores de todas las razas, en términos generales. Sacaste vos grandes campeones, pero seguramente también diste un montón de grandes campeones. ¿En qué exposiciones? ¿Cuántas exposiciones? Y un montón de países. ¿Tenés el dato? ¿Vos me hablás de las posiciones que juré o las posiciones que animales que presentamos afuera? No, no, pero me refiero que vos, como asesor de cabaña, recibiste grandes campeonatos. Vos, como jurado, diste un montón de grandes campeonatos. ¿En cuántas exposiciones juraste? ¿Distintos países? Mira, hoy más o menos, hace poco estuve jurando la Nacional de Brangus y Angus en Colombia, y le puedo ahorrar por alguna, porque la verdad que es un poco complicado sacar la cuenta, pero teóricamente superé las 100 exposiciones internacionales este año y nacionales, obviamente, todos juntos, ¿no? Y bueno, es una de las cosas lindas que uno se va a llevar a la tumba, ¿no? Esa, que gente de otros países e incluso exposiciones grandes, he tenido la suerte casi todas las pistas más importantes del mundo haberlas podido pisar jurando en la exposición, y que otro país, más allá de los argentinos obviamente, pero que otros países se fijen en uno, yo siempre digo que habla muy bien del prestigio que tiene la ganadería argentina en el exterior, ¿no? Más allá de una persona, porque haberme tocado jurar exposiciones como Houston, que creo que hoy es la más grande del mundo, Louisville, Agrivision en Canadá, Edmonton en Canadá, bueno, ni hablar Uruguay, Brasil, Colombia, no quiero dejar a nadie afuera, Bolivia, Paraguay, Sudáfrica, todos los países que son jugadores, México, ni hablar, los jugadores más importantes dentro de Costa Rica, me voy acordando a medida que, pero la mayoría de los países, diría casi todos los países, salvo Australia, que son jugadores importantes dentro del mercado mundial de la producción de carne hoy, tener el honor de pisar las pistas y poder jurar los animales. Es importante, y, es algo... y además eso es bueno para el país, porque digamos, cuando ellos comentan y dicen, sí, ¿quién jura? Bueno, jura el señor fulano de tal argentino. Eso creo que también le agrega algún laurel al país ganadero, ¿no? Y contame un poquito, hablábamos más temprano, cuando te estaba invitando y charlábamos un poco de qué íbamos a enfocar la charla, que vos me destacaste algo, es decir, siguen siendo vos, cabeza y tu equipo de asesores genéticos, pero además hoy están volcados también a la parte de producción puntualmente. Y en eso le pones énfasis a lo que es la búsqueda del equilibrio desde el punto de vista productivo. Hacernos una breve referencia, da para mucho, pero una breve referencia a este enfoque, Carlos. Sí, déjame que te cierro lo anterior, un segundo, que con lo que decimos es tal cual, porque incluso tuve el honor de haber jurado, si es que se hace este año el Congreso Mundial de Brangus en Argentina, que me han elegido jurado, me han honrado con eso, sería el séptimo congreso mundial de diferentes razas que me toca jurar en el mundo. Entonces, eso es increíble porque va gente de todo el mundo, gente de todos lados, y que vean a un argentino jurar, es muy bueno para el país y para la ganadería argentina. Más allá, puede haber repetido una persona. Y esas son las cosas lindas que tiene. Yo, el Congreso Mundial de Brangus en Houston, no me lo voy a olvidar más en mi vida. Ver la cantidad de gente que había de todos los países del mundo, que cada tanto nombraran Argentina, para mí fue realmente muy, muy emocionante. Muy claro. Carlos, vamos a ir medio cerrando, pero tendría muchas preguntas, pero para no robarte demasiado tiempo y además, bueno, para la audiencia que nos acompaña, yo lo que quería consultarte, en el caso, esto que vos hacías referencia recién, que no quedó muy claro, es decir, ¿cómo estás enfocando en la búsqueda del equilibrio? Y después sí te voy a hacer una pregunta puntual con respecto a la raza Hereford. Mirá, en el año, cuando se hicieron los 100 años de Palermo, yo no sé si fue, yo creo que tenía 21 años, creo que fue 86, 85, yo escribí un artículo, hubo un concurso periodístico que hizo la Asociación de Hereford, en el cual yo participé, tenía 21 años,
y el título era Tamaño de los toros padres, ¿por qué? Y justamente esa nota, cuando yo tenía 21 años, hablaba del equilibrio como base fundamental de la producción eficiente y rentable. A los pocos años, año 90, 92, escribí una revista Angus, que era La clave está en el equilibrio, justamente sobre ese tema. Y desde esa época hasta hoy, el programa que nosotros hacemos, lo que hablábamos antes, si fue exitoso o no, de valorar a los criadores, pero la base fue el equilibrio, ese balance donde la producción, el medio ambiente, o sea, la adaptación al medio ambiente, la fertilidad, la buena producción de carne, encuentra su punto de inflexión. Y yo siempre estoy dando conferencias, por suerte, en muchos países del mundo, inclusive en varios lugares de Argentina, y justamente lo que trato de invitar a los criadores es justamente eso, a que cada uno busque su equilibrio, que es la mayor cantidad de vacas por hectárea que puedan tener, pero que esas crías que se destetan de sus madres pesen lo más cercano al 50% de su madre, justo ese punto de equilibrio, con la mayor preñez posible, vayan buscando esas líneas para decir, bueno, esta es la máxima cantidad de vacas que puedo tener, pero con un peso de destete interesante, y que las vacas se preñen. Y de ahí en más viene la fase 2, que es toda la fase de recría, invernada, etcétera, mirando mucho los datos y los números de crecimiento y de engorde. O sea, tenemos que terminar con, en algunos casos hay esa especie de, algunos llaman grieta, otros pulseada ganadera entre la cría y la invernada, o la cría y el feedlot. Me parece que ese punto de equilibrio, de balance, es el que cada criador tiene que encontrar, y obviamente esto va acompañado con el tema eterno, que si los criadores están haciendo ese animal con ese índice de conversión ideales, buenas carcasas, etcétera, que después la fase 2 lo pague para que justifique hacerlo, porque muchas veces eso va unido a cierto tipo de inversiones que tiene que ser. Así que, primero, adaptación, fertilidad y adaptación al medio ambiente. Si no se pega la vaca, no sirve nada de lo que estamos hablando, ¿tá? Primero eso. Y después de eso, cuando ya ponemos la vaca, seguir jugando con la genética para lograr entregar un producto lo más eficiente posible a la fase 2. Clarísimo. Y énfasis, una pregunta puntual. ¿Qué importancia le das a los datos objetivos de comportamiento, bueno, en las decisiones de selección? Mirá, hoy los criadores dejamos de ser criadores como era la vieja época. Hoy los criadores en el mundo, y la Argentina no tiene que ser la excepción, tenemos que ser empresas, pymes, o lo que quieras llamarlo, de producción de carne. Para eso tenemos que ser muy eficientes, tenemos que ser rentables para quedarnos genuinamente en este negocio por mucho tiempo, y para eso tenemos que trabajar con mucho profesionalismo, como te decía antes, buscando ese equilibrio, ese balance. Y no sé cómo querés que te cierre la pregunta, ¿cómo? Justamente, ¿qué es lo que vos...? No, la idea es decir, porque recién mencionaste que tener en cuenta los datos, es decir, qué importancia en el momento de decisión de que si este animal queda o no queda, me gusta la conformación, me gusta plomos, me gusta su equilibrio, etcétera, etcétera, y tengo la planillita de datos al lado. Perfecto, entendido. Entonces, volviendo al mismo concepto, si vamos a hacer una fábrica o una empresa o algo de producción de carne eficiente, cuidando toda la tradición, cuidando todo lo que hemos hecho toda la vida, porque eso es muy importante, mantenerlo siempre activo y pasárselo a nuestros hijos, etcétera, lo que es la pasión por criar y por ser ganaderos, hoy los datos son fundamentales. O sea, ninguna empresa de ningún tipo, ninguna industria puede funcionar sin datos. ¿Y estos datos qué son? Primero, mirar qué producto puedo vender y qué puedo colocar en el mercado, en base a dónde estoy, qué mercados puedo acceder, etcétera. Entonces, ¿qué producto final es lo que tengo que hacer? Cuando sé cuál es el producto final que me va a aceptar el mercado, ¿qué máquinas tengo para hacer funcionar esa fábrica, que son las vacas? Y el pasto que tengo. O sea, las vacas y el pasto. El pasto es fundamental. Cuando tengo el producto final, tengo las vacas, que es la fábrica, tengo el pasto, después lo más importante que tengo para meterlo es el combustible. Y ese combustible es la genética. Entonces, para poder saber qué es lo que tengo que producir, a dónde estoy parado y a dónde quiero llegar, tengo que tener mediciones. Porque si no tengo mediciones, no tengo un objetivo, sabémoslo, que diga, mi objetivo es tal, quiero producir un novillo de tal quiraje, que se engorde de tal manera, un peso al destete determinado. Bueno, mirar dónde estoy parado, tengo que pesar mis vacas, saber el peso adulto de mis vacas, ver el histórico del peso al destete de los terneros, hablar con quién me compra los terneros, cómo los engorda, de qué manera y cómo engordan, y juntar datos.
Cuando tengo esos datos y sé a dónde quiero llegar, dónde estoy parado, ahí es donde empiezan a entrar los datos de los DEFs, etcétera, que me dan información para ver a los datos que yo tengo en mis vacas y a dónde quiero llegar al final, cómo voy a jugar esos datos. No siempre los DEFs más altos, los más extremos, son los mejores. No, los DEFs son los ideales para tu programa de trabajo. Entonces es muy importante buscar eso. Objetivo final, ¿dónde estoy parado? ¿Qué me falta? Y los DEFs y los datos me ayudan a lo que me falta buscarlo en la forma más consistente posible para lograr el objetivo. Es un poco clarísimo, clarísimo, más que claro. Carlos, daría para charlar horas y horas. Yo, por mi parte, te voy a hacer una última pregunta puntualmente en lo que se refiere a la raza Hereford. Seguramente Mechi va a tener alguna como para ir cerrando. Mi pregunta es, vos obviamente conocés de cerca y de adentro la raza Hereford y además arrancaste con tu primera vaca Hereford. ¿Cuáles son los principales atributos que le ves hoy a la raza? Y además, puntualmente, ¿qué es lo que le mejorarías hoy a la raza Hereford? En la Argentina, sobre todo. Mira, es una pregunta complicada porque a mí, en general, no me gusta hablar de cosas a corregir, pero yo creo que la respuesta está en el equilibrio. La vaca Hereford, para ser eficiente, adaptable y crear bien sus terneros, tiene que ser equilibrada y balanceada. No tiene que tener extremos. No tiene que ser extremadamente huesuda, no tiene que ser extremadamente fuerte, sino una vaca fértil, adaptable, que produzca bien su ternero. Y lo que hablaste vos antes, los datos. Las vacas que ustedes le vean, le pesen la vaca Hereford, el peso adulto que tiene, cuántas vacas tiene por hectárea, cómo se preñan, cuánto pesan los terneros al destete, y después cómo evolucionan al final, ustedes solos van encontrando, o nosotros solos, porque yo soy parte de Hereford, asesor a seis cabañas de Hereford, encontrando dónde están los puntos a mejorar. Sin ninguna duda, todos sabemos que se está trabajando mucho en el tema habilidad materna, bajar los pesos al nacimiento, la pigmentación, circunferencias escrotales, prepucios, bueno, muchas cosas que muchas razas más hay que mejorar, no solo en la Hereford. Pero me parece que esos son los puntos más importantes. Y obviamente, que es universal para todas las razas, funcionalidad, adaptación, fertilidad y, como dije siempre, como dije al principio, que es lo más importante, buena ganancia de kilos eficientemente en la fase 2. No nos podemos olvidar nunca, no podemos estar jugando al quemado, que significa ser un criador que entrega terneros y después que le vaya como le vaya el que viene atrás. Y que la fase 2, por favor, cuando vea que tiene mejores rindes, que saca los novillos antes con el mismo quilaje, con menos comida, pague un sobreprecio por eso, porque es una sinergia que ayuda a ambas partes. Bien, Carlos, para cerrar ahora sí, entonces, seguramente en nuestra audiencia tenemos muchos jóvenes en estos momentos mirándonos y escuchándote. ¿Qué consejo les darías a todos esos jóvenes, y sobre todo para los que están comenzando en este negocio? Mira, a mí me tocó entrar en esta actividad, posiblemente en uno de los peores periodos de la historia de la ganadería argentina, con un novillo, te diría, estuve mirando los datos históricos, entre 50 y 60 centavos de dólar, a 70 centavos de dólar. Los animales, los reproductores se vendían muy baratos, era una situación complicada. Y así todo, tomé la decisión de entrar, porque era más fuerte, con toda la incertidumbre que eso generaba, ¿no? Porque no era un periodo brillante. Pero aposté a la pasión, aposté a lo que realmente, esa fuerza que salía de adentro mío, que era vinculada a estar con la ganadería y las vacas, y desde ese día me propuse poner todo lo que yo pusiera de mí para ayudar a esta actividad a ser lo más grande posible a nivel nacional e internacional. Bueno, lo que quiero decir con esto es, van a tener periodos buenos y periodos malos, pero si se apasionan con lo que hacen, si le dedican tiempo, si investigan, si están, y más que todo, si quieren a la ganadería, que se metan y que se metan con todo. Yo creo que hoy hay muchísimas más facilidades y condiciones que cuando me tocó a mí empezar, así que, pero la pasión es clave. Si uno, esta es una actividad que hay que hacer muchísimos kilómetros, hay que viajar muchísimo la ruta, trabajar con sol, con lluvia, con mucho calor. Yo ahora cuando hablo con ustedes, si me acuerdo de trabajos en Corrientes con 48, 49 grados de calor en la manga, y tocar los trabajos en el sur con mucho frío, y días que ya arrancamos, que estamos en el viaje, en el medio se armó una tormenta y empezó a llover, y estamos con los muchachos ahí y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, vamos a meterle. Y nos metemos y bajo el agua trabajamos igual, porque ellos mismos lo proponen. Entonces, la ganadería tiene todas esas cosas, tiene momentos espectaculares, tiene sinsabores, tiene momentos de sufrimiento, tiene momentos que hay que poner el físico,
Y bueno, todos los que estén dispuestos a eso van a entrar a una actividad que yo siempre digo tiene una letra chica. A todas las personas incluso que entran en otra actividad, les digo, la ganadería tiene una letra chica. Donde uno entra y la prueba, después no sale más. Porque es casi imposible no apasionarse con la ganadería y con ser criadores cuando uno prueba lo que es el mejoramiento genético, la producción de carne, la vida en el campo y la vida entre vacas y toros. Buenísimo, Carlos. Bueno, cerramos con esto. Te agradezco muchísimo el habernos acompañado. Creo que ha sido una nota excepcional. Estamos tocando los 1,000 visitantes en las últimas ediciones de la hora, con toda seguridad que esto lo vamos a superar. Ya te vamos a pasar los datos. Pero bueno, en nombre de la Hereford te agradezco muchísimo. Vamos a seguir en contacto, por supuesto. Bueno, esperemos que podamos recuperar en alguna medida la presencialidad que nos deje esta pandemia en la medida que se vaya superando. Así que te mando un abrazo grandote. Seguimos en contacto, Carlos, y de nuevo gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, lo último, cualquiera que quiera comunicarse conmigo, tanto para hacer alguna consulta, algún dato que necesiten o algo, bueno, Agustín tiene mi número, le pueden consultar a él. Y no, ningún problema, WhatsApp, cuando quieran, yo estoy disponible para colaborar con quien quiera, alguno que tenga alguna duda, alguno que le interese hacer alguna cosa o quiere invertir en genética o lo que necesiten, lo pueden contactar a Agustín, que seguramente les va a dar mi contacto y estoy disponible para todos. Estamos poniendo en pantalla tus datos, Carlos, así que con toda seguridad que vas a recibir más de alguna consulta o más de alguna llamada. Te agradezco de nuevo y te mando un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Fue un placer. Hasta luego.